Estuvimos hablando sobre Tú decides y estuvimos tocando la historia de Rahab, una mujer que no calificaba, que no era del pueblo de Dios y que se dedicaba a vender su cuerpo, una prostituta, pero que ella cuando tuvo la oportunidad de decidir, creyó y decidió por Jesucristo. Estuvimos hablando también del joven rico, una persona que tenía todo. Pero Jesucristo le dijo, bueno, una sola cosa te falta, y al entender lo que le faltaba, dice que se fue triste porque no podía dejarlo. Hoy te dice Dios a vos, tú decides, tenemos dos decisiones, seguir a Jesucristo, o quizás me dice, no estoy seguro de hacerlo. Bueno, si no estás seguro, te estás perdiendo lo mejor que tiene esta vida, que es poder tener a Jesucristo en nuestro corazón. Es lo más importante y lo que le da sentido a todo. Con él te sentirás lleno, completo, capaz de todo, más que vencedor, dice la palabra. Y la otra decisión que puedes decir, yo quiero seguir a Cristo. Y te animo a que tomes esa decisión porque no te vas a arrepentir. Porque los que confiaron en Dios nunca fueron defraudados.